Hola Youtube, truco es Truco 1000. Y bueno, hoy hice un trucazo en GTA 5 Online en la versión 1.16 para poder conseguir dinero infinito con la ayuda de un amigo, ¿vale? Y bueno, con este truco ganaremos 180.000 cada minuto. Y quiero deciros que es un nuevo método muy muy fácil de hacer. Con el que podemos duplicar el coche sin tener que moverlo del garaje y sin buguear la partida de ninguna forma, ¿vale? Sin tener que irnos a la tienda que bugueis ni nada, ¿vale? Es un truco súper, súper fácil que seguramente nos va a salir a la primera. Y si no a la segunda, vale, que se tarda 10 segundos en intentarlo Así que bueno, vamos a ir con el tutorial Una cosa muy importante de este truco es que hay que tener o infernus o centorno, vale Un coche que se levante las puertas hacia arriba, ya que si no el truco no va a salir Así que bueno, vamos a ello Y bueno pues para empezar lo que hay que hacer es venir justamente a nuestro garaje y tener un centorno o un infernus tuneado al máximo, vale Tenemos que invitar a nuestro amigo que nuestro amigo nos mire Nos subiremos al centorno o al infernus y cuando nos estemos subiendo hay que desconectar el mando, vale entonces, bueno, nuestro amigo nos tiene que ver dentro de la puerta de copiloto. Es muy importante subirse por la puerta de copiloto. Y si nos ve sentados ahí, es que el truco ha funcionado perfectamente. Entonces, bueno, vamos a abrir internet, vamos a darle viaje y transportes. Y vamos a comprar la Karin Rebel, ¿vale? La famosa Karin Rebel de siempre. La compramos que nos vale 3000 solamente. Y bueno, nuestro amigo, si nos ve sentados, es que el truco ha salido bien. Si nos ve fuera del coche, es que el truco no ha salido y hay que volver a hacerlo. Que tardáis 10 segundos, ¿vale? Entonces, bueno, moveremos este coche por la Karin Rebel que hemos comprado y se duplicará. Ahora es muy importante subirnos al coche original otra vez por la puerta del copiloto. Ya que bueno, si nos subimos fuera del piloto, este coche va a desaparecer. Y bueno, como podéis ver, es el truco muy fácil, lo hemos duplicado en 10 segundos y no tiene ninguna dificultad, ¿vale? El truco sale casi siempre. Hay veces que nuestro amigo nos puede ver fuera del coche, pero vamos, en intentarlo de nuevo tardamos 10 segundos solamente. Y bueno, por ahora os voy a explicar una cosa muy importante, ¿vale? Es que bueno, si compramos un centorno y lo duplicamos tal cual, nos darán 3.000 por él. Por lo cual hay que tunearlo al máximo para que nos den hasta 180.000, ¿vale? Si lo tuneamos al máximo. Y lo podemos duplicar todo el rato, ya que bueno, podemos vender el centorno sin esperar 45 minutos. Por lo que es un trucazo, ¿vale? En una hora podemos duplicar y vender unos 40 centornos. Así que bueno, a YouTube, like, comentar y suscribiros. Y bueno, si llamamos 300 likes por este trucazo sería perfecto. Adiós.